Luego de permanecer desaparecido durante 12 días, fue hallado muerto Germán Ara Quezamacá. La víctima, quien trabajaba en el oficio de conductor de camión, fue encontrado atado a un árbol en avanzado estado de descomposición. Los familiares del hombre de 37 años reportaron su desaparición el pasado 28 de noviembre cuando salió a recoger a un amigo venezolano, quien le manifestó que estaba sin dinero y necesitaba ayuda económica. Así lo indicó Pablo Araque, hermano del fallecido. Porque todos estos días hemos estado como anonadados, como sin nada, porque nunca teníamos nada, todo lo hizo mi familia, la ley nunca hizo nada, hasta el día sábado en la noche dio la orden una pendeja fiscal de Barranca Bermeja, creo que fue, dio la firma para que ya pudiera por fin la ley hacer algo, pero pues ley no existe acá en Colombia, entonces hasta el sábado en la noche dieron la orden de capturar a esas personas porque vieron de que sí lo son, entonces empezaron a hacer su búsqueda, su inteligencia. Desapareció el miércoles, hace 8 días, de este miércoles que pasó, no, hace 8 días, imagínate, él lleva 11 días. ¿Y dónde desapareció? Quedó de recoger el supuesto amigo el que hizo toda esta catástrofe. Él lo recogió en el playón. ¿Eso es qué departamento? Eso es Santander. El vehículo de carga pesada en el que se transportaba Germán Araque fue encontrado en zona rural de la citada población ubicada al sur del departamento del Cesar. Los restos mortales del conductor fueron divisados por campesinos que se trasladaban por el sector despoblado. Las causas de la muerte están por establecer debido a las condiciones deplorables en que se encontraba el cuerpo. Las verdaderas causas se conocerán luego que Medicina Legal dé a conocer los resultados de la necropsia. La investigación de este hecho quedó a cargo de la SIJÍN de la policía. Según los familiares del occiso, el extranjero sindicado de este hecho violento abandonó su lugar de residencia ubicada en dicha localidad.